Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Paola Nogales Sandalio desde el Parque de la Unión Nacional. En este lugar, la primavera ya se siente porque estábamos con una tarde bastante soleada, donde también podemos observar que todo ya está aquí verde y realmente muchas personas también están aprovechando esto para por fin desabrigarse un poco y también para poder salir, pasear y estar acá en este lugar que también es otro punto de encuentro que tenemos acá en la ciudad. Bien, es un gusto estar con todos ustedes a través de las pantallas de TV Culturas. Vamos a iniciar mostrándoles las jornadas estudiantiles. Vamos a ver el concurso categoría de artes plásticas. Muchas gracias, muy buenos días. Sí, estamos desarrollando las Jornadas Culturales Estudiantiles 2023, en esta ocasión la especialidad de Artes Plásticas. Tenemos participantes de diferentes unidades educativas que están participando en el área de pintura y también el área de dibujo. Esto va a terminar a las 1 de la tarde. El jurado calificador va a evaluar según la convocatoria y vamos a sacar los tres primeros ganadores en las dos especialidades. Hoy se va a saber, hoy a las 1:30 más o menos. Con esta actividad lo que se quiere es descubrir nuevos talentos en jóvenes que ya están en el nivel secundario, que están incursionando en el área artístico. Vemos que en nuestro municipio, como Oruro Capital Folclore de Bolivia, es cuna de artistas, entonces se requiere sacar nuevos talentos. Como bien decía el secretario de Cultura, qué lindo fuera que de acá salga un artista famoso como un Mamani, digamos, ¿no? Entonces, esa es la finalidad, ¿no? Descubrir nuevos talentos. Y no solamente es esto en el área de artes plásticas, también ahí va a haber música y también investigación. Por ejemplo, el día sábado se va a llevar, desarrollar el tema de música en el Teatro Aire Libre. Igual hay participantes en las especialidades, categoría de solista vocal e instrumental, trío vocal e instrumental y grupo vocal e instrumental. También igual, ¿no? Queremos descubrir los nuevos talentos en el ámbito musical y hoy estamos en el arte, en el área de artes plásticas. Por ejemplo, mira, a ver, el día, vamos a informarte aprovechando, hay premios económicos que se está entregando. Al primer lugar vamos a entregar 1.800 bolivianos, al segundo lugar 1.300 bolivianos y al tercer lugar 900 bolivianos en las dos categorías. Bueno, en general, junto con los otros dos jurados que son especialistas en el área de artes plásticas, que son Jaime Achocaya, que es docente de Bellas Artes, y también con el presidente de la Sociedad Boliviana de Artistas Plásticos, Daniel, estamos haciendo este trabajo con toda la responsabilidad, ¿no? Primero de verificar que los estudiantes estén con todas las... que estén compitiendo justamente. Al principio, por ejemplo, hemos observado unas cuestiones que algunos ya se habían traído con bocetos ya armados. Entonces,
hemos tenido que anular esas participaciones para que todos en igualdad de condiciones desde cero empiecen a hacer su boceto aquí de manera presencial, viva, ¿no? Tanto en las diferentes categorías que está premiando la Secretaría de Culturas. Yo creo que más allá de los montos económicos que se van a erogar a los participantes en las siguientes semanas, hoy se da a conocer a los ganadores, es más importante el encuentro fraterno que están teniendo las diferentes unidades educativas. Dos estudiantes de distintas unidades educativas están participando y también con el apoyo de sus profesores, ¿no?, de artes plásticas, y con ellos hemos estado conversando constantemente para que estas actividades se puedan replicar, porque creemos que este espacio cultural es al que hay que darle vida y por lo menos hacerlo dos o tres veces al año, ¿no? Y no solo en el área de artes plásticas, sino en música, teatro, en danza, en literatura, ¿no? Y esperemos que las autoridades puedan seguir con ese compromiso. Y solamente un pequeño vistazo de lo que hemos visto, hay harto talento en los jóvenes, hay harta motivación, hay harto apoyo de los padres de familia que están ahí aguardando con total expectativa, ¿no? Que están súper emocionados, jalando la cabeza constantemente para ver si le falta algo a su hijito. Entonces, eso es lo que a mí más me ha conmovido como jurado, ¿no? Ver cómo con los padres, con los profesores y los estudiantes se han unificado para este concurso. Día Nacional de la Morenada. Esta gran actividad se realiza acá en Bolivia en conmemoración a esta danza. Y acá en la ciudad de Oruro han sido bastantes las actividades como capital del folclore. Se han realizado estas actividades obviamente de la mejor manera. Y para esto nosotros vamos a mostrarte el acto central donde han estado participando distintas autoridades, tanto municipales como departamentales. Y también han estado presentes los 7 presidentes de las morenadas más el pasante de estas actividades. Evidentemente, hoy es el Día Nacional de la Morenada por las siguientes razones. Se deben recordar, en principio, en los inicios se hablaba de compases de morena, por las siguientes razones. Porque en sus inicios, la compasa de morenos tiene elementos coloniales y tiene elementos autóctonos. En su desarrollo, en su evolución, en este tiempo, también se le incluye otro elemento importante, que es la cultura contemporánea. A raíz de ello, se llama hoy en día la morena, ya no compasa de moreno. Justamente se le incluye ese adjetivo de terminación de área. Para la Asociación de Conjuntos de Folclore es una gran alegría estar en este tipo de actividades. Felicitar a nuestros 7 presidentes que hacen el esfuerzo necesario para que estas actividades que tengamos sean no solamente de las morenadas, lo más importante es que es de Oruro, de Bolivia. Este es un gran ejemplo para los 52 conjuntos que lo que queremos es engrandecer nuestro carnaval. Y la única forma de engrandecer nuestras danzas es posicionarnos a nivel local, nacional e internacional. Los hondureños estamos, como dice, tal vez desesperados de vivir esta fiesta grandiosa. Lo que disfrutamos todos los hondureños es nuestra obra maestra del patrimonio oral intangible de la humanidad. Esta muestra de unidad que demuestran realmente nos compromete a trabajar como autoridades coyunturales en beneficio de nuestra población de Oruro. Como gobierno autónomo municipal de Oruro, queremos hacer el reconocimiento a nuestras 7 morenadas. Oh.
Entonces, en este día que conmemoramos el acto especial en relación a la conmemoración del Día Nacional de la Danza de la Morenada, felicitamos a cada uno de los dirigentes, a todos sus afiliados, para que este día nos recordemos y lo vivamos cada año, porque las morenadas representan Oruro, la morenada representa Bolivia y se representa todo nuestro contexto. Que sea en buena hora y muchas felicidades en este día. Muchas gracias. En principio, saludar a las redes sociales. Muy buenas tardes. Morenada Central Oruro, fundado por la comunidad Cocani, hace referencia a esta fecha con mucho entusiasmo, fe y devoción, y especialmente por la ley 502. Como Morenada somos respetuosos de esta ley y que hoy, 7 de septiembre, para nosotros como pasantes nos sentimos muy orgullosos de contar con la presencia de nuestras autoridades. Y siempre será así hasta que cambiemos o modificamos o mejoremos esta ley. Mismo tema, se ha realizado por la noche un recorrido donde han participado las 7 morenadas, ¿sí? Esto ha partido desde la Avenida Cívica y se ha culminado en la ACFO para que de esta manera las personas puedan disfrutar de este recorrido y además de todo esto, sentirnos orgullosos de que la morenada es boliviana. ¿Qué tal, amigos de Pueblo y Arte? Nos encontramos en la 6 de octubre, donde se está realizando un recorrido en conmemoración al Día Nacional de la Morenada. Como ustedes pueden observar, muchas personas se han dado cita para ver este recorrido. Participan las 7 morenadas. Ahí ustedes pueden observar cómo ha arrancado este recorrido. Él es el pasante 2023 del Día de la Morenada. ¿Cómo está? Ya estamos festejando este día. Bueno, mira, un principio muy buenas noches a quienes nos siguen en las redes sociales y estamos aquí. Para nosotros un grato placer estar con las 7 morenadas.
realizar y reflejar este 7 de septiembre como Día Nacional de la Morenada, a través de que don José Cachaflores hace siempre referencia a esta nueva ley. Nosotros felices de confraternizar con nuestras 6 instituciones hermanas como es la Danza de la Morenada. Felices y enorgullecidos de poder asumir esta responsabilidad como pasantes de esta gestión. ¿Qué es lo que conlleva ser pasante? ¿Cuáles serían las actividades que programa, por ejemplo? Ya, miren, nosotros hemos tenido unas reuniones tras reuniones con los 7 presidentes. Los 7 presidentes hacen todo el programa, las actividades que se desarrollan. El pasante asume la recepción social como tal, haciendo que ellos se sientan en este día felices y regocijados por la misma ley y la defensa de la danza de la morenada como rureños. Muchas gracias. Igualmente, a ustedes, que sea buena hora. Gracias. Barrientos, presidente de la Morenada, Zona Norte. ¿Cómo estás, Rolo? Bien, acá celebrando lo que es el 7 de septiembre. La verdad es que esta unión que estamos demostrando desde la danza de la Morenada tiene que ser un ejemplo para que nosotros podamos reforzar la investigación, todo lo que significa la Morenada misma en Oruro. Y bueno, defender lo nuestro, ¿no? Que es una danza 100% boliviana. ¿Qué significa para ti la Morenada? Yo desde niño, es parte de mi vida, es parte de mi alma, ¿no? Desde el papá, ¿no? Desde el papá, desde la abuela, son generaciones que vienen transmitiendo esa transmisión oral. Lo que significa la Morenada es muy amplio, muy lindo. Y es el sentir, el defender nuestra cultura, es hacer realmente lo que nosotros amamos, que es defender nuestra patria a través de la danza. Hemos visto la implementación de estas máscaras, ¡felicidades! Sí, sí, hemos hecho estas máscaras, es un prototipo que hemos sacado con artistas orureños. Entonces yo creo que esto va a ir creciendo igual como todo, ¿no? Va evolucionando todo. Muchas gracias, Rolo. No, gracias a ti más bien y gracias por seguir la parte cultural de Oruro. Es muy importante que la prensa esté de la mano con nosotros. Thank you.
con nosotros. Queremos mandarte un gran saludo a ti que nos estás viendo. No te olvides que tú también puedes fomentar la cultura. ¿Cómo? Pues compartiendo las publicaciones tanto de TV Culturas como también de Pueblo y Arte, para que de esta manera distintos artistas, actividades culturales también sean conocidas tanto de manera nacional y también de manera internacional. Vamos a mostrarte el aniversario número 60, Bodas de Diamante, de la Unidad Educativa Santa María Magdalena Postel. Vamos a ver el desfile de TEAS. Nancy Godoy, este curso actualmente tiene 25 alumnos. Y nuestros niños van realizando el salto correspondiente en estos 60 años. Represento a la congregación de las hermanas de las escuelas cristianas de Santa María Magdalena Postel. Estamos en aniversario del colegio Santa María Magdalena Postel en Oruro. Está cumpliendo 60 años, bodas de diamante, y estamos con toda la comunidad festejando, celebrando estos 60 años de servicio y dedicación a la niñez y juventud de Oruro. Han tenido diferentes actividades, por ejemplo, actividades deportivas, culturales, también de teatro, y también han tenido de pintura. La formación en principios y valores, una formación integral y de calidad a todos los niños, especialmente a los más desfavorecidos. Hoy aquí tenemos más de los estudiantes de esta prestigiosa unidad educativa rindiendo su homenaje y su honor a su establecimiento. La Unidad Educativa Santa María Magdalena Postel 2 cumple 8 años y en este aniversario vamos a ver su desfile de TEAS. Thank you.
Buenas noches, soy el licenciado Elvis Lero Yucra, actual director de la Unidad Educativa Santa María Magdalena Portel Secundaria, ubicado en la urbanización Pedro Fezari. Hoy estamos celebrando 8 años de aniversario de nuestra institución, ya que se fundó el 2 de febrero de 2015, pero celebramos como fecha de aniversario el 8 de septiembre, cada 8 de septiembre mejor dicho, ¿no? Entonces estamos, somos parte de la congregación de Santa María Magdalena Apostel, somos un colegio de convenio y estamos felices de participar, y en nuestras actividades tenemos este desfile de teas, mañana tenemos nuestro acto central y bueno, siempre cobijados bajo nuestro carisma de Apostel, que es humildad y sencillez. Es, así se caracteriza nuestra unidad educativa. Y somos un colegio, también BTH, que forma bachilleres en la carrera de sistemas informáticos. Tenemos actividades de... tenemos un periódico escolar, luego tenemos exposición de paneles, luego tenemos campeonatos internos que realizamos con nuestros estudiantes, y luego tenemos también una convivencia entre estudiantes. Nuestra unidad educativa se caracteriza por festejar de manera sencilla, pero siempre respetando lo que es el carisma y lo que es la educación de nuestros estudiantes, que es, va siempre para mejorar la calidad de ellos. Bueno, los exalumnos, decirles que se integren. Estamos tal vez partiendo de este desfile de teas, encontrándonos con los exalumnos, que sean parte de la educativa, tienen las puertas abiertas, también en su colegio, pueden realizar bastantes actividades y también la Unidad Educativa les va a acoger, y bueno, desearles siempre muchas felicidades por ser parte de la Unidad Educativa Santa María Magdalena Apostel Secundaria, y desearles lo mejor y que viva Jesús en nuestros corazones por siempre. Se han celebrado un aniversario más de las unidades educativas alternativas, que también justamente el mismo día se celebra el Día Internacional de la Alfabetización. Vamos a ver el desfile de teas. Magíster Oscar Copa González, así también el director distrital de educación, licenciado Epifanio Suárez, y todo el personal de la Dirección Departamental de Educación. Fuerte aplauso, por favor, para estas autoridades. De la misma manera, continuación, es la banda del colegio Genoveva Jiménez. Una educación a lo largo de la vida que siempre está apoyando a los sectores más vulnerables. El Centro de Educación Permanente está dirigido por el licenciado Nelson Llanos, quien es director de esta institución educativa. Para el fortalecimiento social. Ya contamos con la presencia del Centro de Educación Alternativa Permanente Arlequín. La dirección se encuentra a cargo del licenciado Hernán Cotori Cotora. El Centro de Educación sus especialidades.
son procesos educativos no escolarizados los que se van desarrollando en el Centro de Educación Permanente Arlequín. Ya tenemos la presencia del Centro de Educación Alternativa CEPRO. Es una institución de convenio ubicado en el barrio Cantuta de nuestra... Seguimos acá, desde la ciudad de Oruro, para ti que nos estás viendo. Se ha realizado el lanzamiento del Festival Internacional del Taquitingu. Vayamos a ver esta actividad. Bueno, mi nombre es Manuel Gutiérrez, Quispe, más conocido como Tiburón. Pues soy del departamento de Cochabamba, provincia de Arque, municipio de Tacupaya, comunidad de Ranquiri. Bueno, este evento estamos realizando, que se llama el Taquitingu, ¿no? En nuestro Bolivia. Pero vamos a realizar este evento internacional que es Tingu versus Tacanacui por una razón. ¿Por qué? Porque fuimos invitados el año pasado, el 20 de noviembre del 2002, por los hermanos peruanos para intercambiar esta cultura que es tan hermosa, ¿no? De nuestros abuelos, que se llama el Tingu, ¿no? Ellos también tienen el Tacanacui, que está parecido. Entonces hoy se ha puesto de moda porque los hermanos peruanos siempre quieren estar compartiendo esa cultura, también la están viniendo y van a seguir viniendo, yo creo. Pues esta cultura es de tres departamentos, ¿no? Entre Cochabamba, Potosí y Oruro. Oruro también tiene que es el mandarón dalense, ¿no? Esa cultura tiene también al lado de Suracachi. Es por ese motivo que realizamos esta clase de eventos. En este tiempo no es tampoco una violencia. Esto es un deporte también, como cualquier deporte, ¿no? Es en que se encuentra entre dos personas, a puño limpio, digamos, ¿no? Donde uno cae y termina el partido o el juego, ¿no? Y después se termina con un abrazo, un respeto mutuo de ambas partes. Bolivia a través de una mirada, así lleva por nombre esta muestra artística realizada en el Salón Valerio Calles. La artista es Anastasia Zdobnikova. Hoy es un día muy especial para el Salón Valerio Calle. Se pone de gala con una artista internacional que es Anastasia Zdobnikova, desde Rusia, para Bolivia, con una mirada. Y bueno, ella es
más orureña que orureño, ¿no? De alguna manera se siente más identificada. Anastasia está representando como artista a la ciudad de Oruro. Ya ha hecho varias exposiciones en diferentes lugares y también en concursos. Su pintura está avanzando bien. O sea, recién ha egresado de Bellas Artes y ya está manejando muy bien los colores, el trazo, y de alguna manera yo le deseo éxitos en su vida artística. Por hacer su exposición aquí en nuestra ciudad de Oruro, por hacer un viaje a través de Bolivia por medio de sus cuadros, por ensaltar, digamos, la cultura, ¿no? Las expresiones artísticas por medio de nuestros paisajes bolivianos, porque él es de otro país y es importante ver cómo personas extranjeras a veces, dan más prioridad a culturas de otros países como es Bolivia que nosotros mismos. Y de parte del Consejo Departamental de Culturas de Oruro, felicitar a Anastasia por ensalzar siempre nuestra cultura, por hacer un viaje a través de Bolivia. Felicidades. Buenas noches, mi nombre es Anastasia Zdobnikova, yo soy artista rusa y boliviana y hoy día estoy exponiendo en Galería Valerio Calles. Sobre mi trayectoria artística, primero he estudiado arte en Rusia, en Moscú, y luego he llegado aquí a Bolivia y he empezado a estudiar en Bellas Artes. Y hoy día es mi primera exposición así individual, entonces invito a todos a disfrutar arte y si le gustan, pueden también comprar o solo ver y disfrutar. Esa es muestra retrospectiva. ¿Qué quiero decir con eso? Que esos cuadros que he pintado en últimos 2 años. Entonces, aquí se puede ver diferentes técnicas, diferentes estilos. Es como, a veces es importante mirar atrás para mejorar tu futuro. Estoy también trabajando con cerámica y con escultura. Me encanta, entonces aparte de pintura, dedico en eso más. Me ha gustado. En Bolivia me gusta comida, me gusta la gente, me gusta el carnaval. Sí, invito a todos a ver mi muestra y espero que les van a gustar en la Galería Valerio Calles. Les espero. Se ha realizado una despedida a las representantes del Miss Plurinacional que van hasta la ciudad de Santa Cruz. Acá en Pueblo y Arte te mostramos cómo se ha realizado esta actividad, ya que han recibido bastante cariño de las personas, ya que también son pues dignas representantes de la ciudad de Oruro. Nosotros como organización nos sentimos muy felices de que este evento de belleza sea realizado sin fines de lucro. Hemos dado la oportunidad a todas las señoritas que quieran participar en estos certámenes de belleza puedan tener el acceso. Había bastantes, siempre especulaciones de algunos certámenes y que no es bueno en ninguna manera poder dar esta oportunidad de belleza que no únicamente es exterior, es interior. Entonces, es así como tenemos que sensibilizar a nuestra población y qué mejor adornar con la belleza. Y obviamente que nuestras representantes hayan trabajado junto a nosotros y ahora demuestren en la ciudad de Santa Cruz, donde se llevará el evento de Miss Plurinacional Bolivia, lleven nuestra tradición, lleven nuestra cultura, lleven realmente todo el calor y profesionalismo hondureño que tenemos. Buen día,
mi nombre es Brisa Carolina Vallejos Gumú, soy actual Miss Plurinacional Oruro. Estoy muy contenta de poder representar a mi ciudad de Oruro, llevar el folclore y también ser una belleza con propósito al estar ayudando al albergue Angelino. La verdad han sido una mezcla de emociones, me he sentido muy contenta de haber sido ganadora de poder llevar en alto el nombre de la ciudad de Oruro. También ha sido una bonita experiencia el poder haber compartido con chicas tan maravillosas, todas eran hermosas por dentro y por fuera, entonces ha sido maravilloso. Bueno, pues yo me estoy preparando mucho en cuanto a pasarelas, oratorias y bueno, en muchas otras cosas, ¿no? Entonces yo solo quiero llevar en alto el nombre de Oruro y yo espero dar una buena representación allá en la ciudad de Santa Cruz. Este lunes ya estaremos allá y esperamos tener el apoyo de toda la población orureña. Mandar saludo a mi familia, a mis amigos que siempre están al pendiente y apoyándome para todo. Un saludo para el programa Pueblo y Arte de parte de la Miss Plurinacional Oruro 2023. ¿Cómo están las personas que nos están observando? Mi nombre es Annelise Bellot, señorita plurinacional Oruro 2023. Y bueno, ya a pocos días de irnos a representar a nuestro departamento en Santa Cruz. Y me siento muy orgullosa, por supuesto, de representar a nuestro departamento. Oruro tiene mucho que dar a nivel nacional. Y bueno, es ello que queremos transmitir, principalmente llevando en alto la cultura. Oruro con el mejor carnaval del mundo, obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Una denominación que, por supuesto, la tiene muy merecida por su rico folclore, sus hermosas danzas y bueno, listas y preparadas para darlo todo allá en Santa Cruz. Y bueno, me despido con un mensaje importante que es que cuidemos a los animales, amemos a los niños, ayudemos a la gente mayor y que Dios los bendiga muchísimo. Muchísimas gracias y espero su apoyo. Gracias. Muy buenos días, mi nombre es Daniela Belén Solís Guarayo. Voy a llevar el título de Miss Plurinacional Sajama al Miss Plurinacional Bolivia. Y esperando hacer una buena representación, llevando a los demás departamentos nuestra cultura, nuestras tradiciones y un poquito de lo que es nuestro carnaval de Oruro con la danza de la morenada, para que los demás departamentos puedan conocer un poco de nuestras culturas y todo lo que caracteriza a nuestro hermoso Oruro. Gracias. El movimiento nacional, Miss Plurinacional, y como también a los organizadores por llevar adelante este evento, bueno, voy a desear lo mejor. Y al desear lo mejor es defender alma y de corazón el patrimonio histórico cultural que tiene nuestro departamento. Pueblo y Arte ha organizado las jornadas de actualización orientadas a la institucionalización. Vamos a mostrarte la inauguración de este gran evento. ¿Cómo están? Muchas gracias, muy buenas tardes. Mi nombre es Rubén Gutiérrez Carrizo. Actualmente estamos cumpliendo la función de senador por el departamento de Oruro en la ciudad de La Paz, en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Representamos a la circunscripción 30, al departamento de Oruro. Bueno, ahora participando en la Comisión de Seguridad del Estado y Fuerzas Armadas de la Cámara de Senadores. Y bueno, con mucho gusto estamos compartiendo estas temáticas con relación a los contenidos de la Constitución. Sí, nosotros vamos a realizar una introducción al estudio de la Constitución Política del Estado. Esto nos permite abordar varios temas que hacen a la vida social, a la vida económica, política, educativa, porque la Constitución define el sistema político, el sistema jurídico, inclusive el sistema educativo. Por eso nosotros consideramos de que todo abordaje en las temáticas que corresponde al sistema educativo debemos partir de los contenidos en la Constitución. Bueno, nosotros queremos siempre saludar por ese principio de responsabilidad de formarse, informarse, capacitarse y actualizarse con relación a las normas, a las políticas públicas, a todo lo que tenga que ver con el sistema educativo. Así que a los profesores, a las profesoras, mil felicidades por participar de este tipo de eventos y también a los organizadores, a las organizadoras de este importante evento, porque es muy importante, reitero, informarse en estos temas que hacen al sistema educativo. Bueno,
Bueno, mi nombre es Alexander Llanos González, actualmente ocupo el cargo de responsable departamental de lo que es UNEF COSEDE Oruro. Perfecto, vamos a mostrar lo que son las herramientas tecnológicas involucradas a lo que es el aprendizaje, lo que se conoce como EduTech, cómo fomentar justamente este aprendizaje mediante herramientas tecnológicas. Bueno, yo desde que he salido de lo que es la Casa Superior de Estudios, que es la ESFEM Ángel Mendoza Justiniano, he estado muy involucrado con esto. Un maestro tecnológico justamente es lo que el mundo necesita. En principio, bueno, perder el miedo. El miedo es fundamental dentro de lo que es el uso de las tecnologías. El miedo a lo nuevo, el miedo a innovar. Sabemos muy bien que no es difícil, pero tampoco va a ser fácil. Así que lo más seguro es la constancia dentro de lo que es el pro de la educación. Bueno, el mensaje es aplicarlo. Muchos maestros que salen, que son de las nuevas generaciones, si bien saben utilizarlo, lastimosamente no lo aplican de una forma correcta. Entonces, lo más importante es saber en qué momento utilizar, cuánto utilizar y por qué estar utilizando lo que son las tecnologías. Bueno, sabemos que la capacitación docente es importante, ¿no?, para prepararnos, para ser potenciales dentro de los ámbitos del conocimiento y comportamiento. Como maestros, nosotros debemos siempre estar actualizados y así perfeccionar conocimientos y habilidades para la formación de nuestros estudiantes. Es importante y quiero agradecer también aquí a nuestros dos conocedores, ¿no?, a los que conocen del área, que hoy nos van a preparar, que hoy nos van a capacitar, como yo decía, ¿no?, para mejorar y ser nosotros un punto importante, demostrar y ser ejemplo para nuestros estudiantes, para toda la sociedad. De esta manera yo quiero dar por inaugurado este evento, estas jornadas, y también pedirles nuevamente, ¿no?, que participen, porque son tres jornadas de las que vamos a participar, igual con personajes, con vamos a tener nosotros aquí en la visita de otras personas también que van a venir a ayudarnos a darnos, ¿no?, un ejemplo de cómo tal vez podemos salir adelante, cómo podemos también seguir siendo mejores personas en la vida. Muchísimas gracias y con estas palabras doy por inaugurado estas jornadas educativas. Gracias. Queremos felicitar al conjunto Potolos Chayantas Jilangos, que cumple 41 años en este aniversario de parte de Pueblo y Arte. Les decimos felicidades. Tenemos justamente las palabras del presidente de este conjunto. Movimientos acompasados que imaginan un sutil coqueteo, porque también la dualidad que tiene nuestra obra maestra representa al hombre y a la mujer, cielo y tierra, noche y día, bien y mal, todo eso se conjuga en cada uno de nuestras expresiones. Buenos días a toda la población orureña. Soy el presidente del conjunto Potolos Chayantas Jilangos. Mi nombre es Gerardo Rosales Valdezama. Bueno, pues en esta oportunidad estamos en la actividad recordando los 41 años de vida institucional del conjunto Potolos Chayantas Jilangos. La única especialidad de danza en nuestra obra maestra y patrimonio oral intangible de la humanidad, en nuestro hermoso carnaval y el mejor carnaval del mundo, ¿no? Bueno, para esta oportunidad hemos programado este acto con la presencia de las autoridades departamentales, ¿no? Y bueno, pues invitar a toda la población orureña y ser de este conjunto. No, la verdad es que es una danza hermosa, estamos haciendo revivir una cultura que tal vez ni siquiera mucha gente del país conoce muy bien lo que es la cultura jalca, lo que es el pueblo originario de Potolos, ¿no? Eso proviene de la ciudad de Sucre, es un pueblo, Potolos, una cultura hermosa, ya una cultura jalca que mucha gente no debe conocer, pero nosotros somos aquellos cultores que queremos incentivar el conocimiento de esta cultura a nivel nacional e internacional. Por esa razón somos la única especialidad de danza en el carnaval de Oruro y orgullosos de ser
de incentivar esta cultura y esta danza hermosa en el Carnaval de Oruro, ¿no? Ya casi llegando a la recta final de Pueblo y Arte, vamos a ver la muestra artística que lleva por nombre Raíces, del artista Cristian Gutiérrez Bejarano. Complacido porque primero que estamos dando nacimiento a la vida artística personal e individual de una personalidad, Cristian Gutiérrez, que hoy se ha lanzado para poder presentar estos cuadros de pintura que sobresalen sobre lo siguiente. Me llama la atención el tema de sus raíces. Por otro lado, también saltar, ya estamos viendo ya la finura en los trazos. Existe un arte depurado, existe un artista que tiene mucha proyección y cada uno de estos cuadros que acabo de ver en este momento nos está expresando ya, ¿no?, esa proyección que ha de tener a futuro, y creo que va a ser un futuro promisorio. Desde ese punto de vista, a nombre de la Universidad Técnica de Oruro, a nombre de la Casa de la Cultura, ¿no?, quiero darles una cordial bienvenida a esta exposición. Hay que ir viendo y hay que formar ya ese futuro, Cristian. Yo te auguro muchísima grandeza. Veo que tus trabajos son buenos, pero tienes que seguir. Tienes que tropezar, pero seguir levantándote. Tropezar y seguir levantándote. Así se forma un artista. Entonces, muchas bendiciones. Que Dios te bendiga. Siempre adelante. Muy buenas noches, primero. Gracias por esta entrevista, ¿no? Y bueno, esta exposición que estoy haciendo es una exposición individual que tratamos de seguir como artistas, de hacer algo, de apoyar a lo que es esto, el arte. Entonces, es nuestra primera exposición individual en este museo ahorita. Son diferentes técnicas. Ahorita son a lápiz y hay unas que son a acuarelas, otras son al óleo, y son dos temáticas en sí ahorita aquí. Una que es Raíces y otra que es GOT, de Juego de Tronos, de la serie de Juego de Tronos. Bueno, en realidad varios cuadros son como, son dos temáticas, y la primera temática en sí de Raíces es más o menos aquí un poco de mi experiencia, de lo que es lo que del campo hacia la ciudad, lo que uno va dejando atrás, ¿no? Porque muchos van olvidando lo que es sus raíces, lo que es, digamos, su pasado, de cómo han vivido sus antepasados, todo aquello. Y entonces eso un poquito a mí me ha inspirado a decir, a volver a recordar lo que es aquello, cómo hemos estado en los momentos con lo poco que teníamos y éramos felices también, ¿no?, a la misma vez. Y sobre la temática de GOT, ha sido más por la serie, que me gusta en sí, a mí soy fanático de esa, y eso ha sido más que todo. Esta exposición ahorita va a estar hasta el día viernes, sí, y yo he estado con esto del arte ya desde el 2015, ya estaba. Entonces, varios años ya que estamos con esto. Claro, es una invitación abierta para todos, no hay ingreso de que puedan pagar nada, es una invitación abierta, y que puedan venir a apreciar lo que es el arte, ¿no?, y que puedan
inspirarse también a la misma vez ellos a que puedan tal vez seguir o que les influye en algo a cada persona y eso sería. Llegamos a la parte final de Pueblo y Arte, una ventana abierta a la cultura. Mandamos un gran saludo al profesor Grover Vélez, a la profesora Lucila Saseca, a la profesora Lidia Tarque, que son parte de nuestro equipo. Acá en este programa siempre estamos pues en contacto con toda la información que se refiere a cultura. Y es por esto que nos encanta estar contigo, porque podemos mostrarte todo esto y poder hacer un referente cultural a Bolivia. Te invitamos a que nos sigas tanto por YouTube y también por Facebook. Nos encuentras como Pueblo y Arte. Te invitamos a que nos des like. De esta manera nos despedimos. Hasta la siguiente semana.